Bienvenidos a este canal, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy no tenemos receta de cheesecake, pero tenemos una receta salada excelente. Vamos a hacer nuestra propia salsa de katsu 100% casera. Y mira, lo que vamos a necesitar es que en una pequeña ollita pondremos tres cucharadas de vinagre de manzana junto con las siguientes especias que vamos a infusionar. Necesitamos tres pimientas gordas, seis pimientas normalitas. Dos clavos de olor, un cuarto de cucharadita de semillas de cilantro, un cuarto de cucharadita de semillas de mostaza y una hoja de laurel grande o varias pequeñitas como es en mi caso. Y vamos a dejar allí a fuego medio hasta que suelte el hervor. Y una vez que suelte el hervor, otros 5 minutos más. Obviamente, el vinagre se va a evaporar prácticamente, pero se van a concentrar muchísimo los sabores de las especias. Listo, ya pasaron esos 5 minutos. Quiero que veas la cantidad de vinagre que quedó. Esto lo vamos a reservar para que mientras vaya bajando un poquito la temperatura. Paso siguiente, vamos a poner una pequeña ollita con agua a hervir. Yo puse alrededor de un litro. Allí colocaremos 8 jitomates que deben de estar súper maduros, de esos que están casi aguaditos. Eso es porque los queremos súper dulces y llenos de sabor. Entonces, esto va a ser rapidito y quiero que notes que los estoy colocando una vez que el agua está hirviendo, no antes. También media zanahoria troceada, ya peladita. Un trozo pequeño de cebolla, un trozo pequeño de apio y vamos a dejar allí a fuego alto por un minuto. Luego de ese minuto vas a notar que la piel de los jitomates como que se desprende súper fácil, como que se revienta. Lo que vamos a hacer es sacar los jitomates, ponerlos en algún recipiente. Todo esto que queda aquí en la olla ahí le va a continuar en cocción y nosotros a los jitomates les vamos a quitar esa pielecita esa primera capita con cuidado vas a ver que se sale super fácil mira vamos con cuidado de no quemarte listo, así nos quedan y lo que vamos a hacer ahora es regresar estos jitomates así ya sin piel a la ollita bueno, una vez que ya regresamos los jitomates de nueva cuenta a la olla vamos a bajar a fuego bajo y vamos a aplastar de vez en cuando estos ingredientes Conforme se vayan suavizando, para que se vayan integrando bien los sabores, no es necesario que quede una salsa todavía. Y vamos a dejar así por 30 minutos sin tapa. Luego de esos 30 minutos, vamos a pasar todos los ingredientes al vaso de la licuadora, junto con todo el líquido. Allí mismo le vamos a agregar un diente de ajo grande y pelado y vamos a licuar por alrededor de un minuto. La idea es que nos quede una salsa muy tersa. Cuando hayamos terminado de licuar, vamos a regresar a nuestra ollita, pero previamente vamos a pasar por un colador. Mira, básicamente lo que atrapé aquí fueron las semillitas. Bueno, esta ollita la vamos a mantener a fuego bajo. Allí le vamos a agregar media taza de puré de tomate. El que yo estoy usando no tiene condimentos. Es así como que puro puré de, de tomate y me va a ayudar a darle color y también a espesar un poco. Vamos a tomar el vinagre que teníamos reservado junto con las especias y lo vamos a pasar por un colador. Nos vamos a quedar únicamente con ese poquito vinagre que ya está súper infusionado. Las especias no las vamos a añadir. Vamos ahora a agregar un cuarto de cucharadita de paprika, una cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar moscavado. Finalmente, una cucharadita de fécula de maíz o maicena disuelta en una cucharada de agua a temperatura ambiente. Vamos a agregar y vamos a revolver. Ahora, en este punto, vamos a llevar a fuego alto y nos vamos a esperar hasta que suelte el hervor. Una vez que suelta el hervor, vamos a llevar a fuego bajo y dejaremos allí por otros 15 minutos más, moviendo ocasionalmente. Lo que estamos buscando ahora es que tome consistencia un poco más espesa. Listo, mira, yo así ya voy a dejar. Quiero que notes que ya se espesó mucho más. Y de hecho, una vez que quede a temperatura ambiente, se va a espesar aún más. Yo creo que al final me resultaron que serán unas dos tazas de salsa katsu. Aquí está, ya al final, cuando está a temperatura ambiente, quiero que vean la consistencia. El color es un poco más naranjita. Que La Catsup tradicional, ahorita voy a tomar Catsup tradicional para que veamos la diferencia. Vamos acompañando con papas fritas. Por ejemplo, aquí se ve como si no tuviera ninguna partícula de jitomate prácticamente. Yo siento que aquí se ve como un poco más pastosa que esta de aquí, que se ve como más transparentosa. Vamos a tomar la que es de botecito del súper contra la que acabamos de preparar nada más